Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes? Con operativos en diferentes zonas del área metropolitana, a establecimientos donde se vende alcohol y también a casas de genocidio, para establecer documentación de venezolanos y también de menores, iniciamos este segmento del Lente Nocturno mientras usted descansaba. Decenas de uniformados en compañía de funcionarios de Bienestar Familiar, Migración Colombia, llegaron hasta diferentes establecimientos comerciales y casas de genocidio para constatar verificación de papeles y protección a menores que tengan trabajando en estos sitios de la ciudad. Los operativos iniciaron hacia las 6 de la tarde del martes y se extendieron hasta altas horas de la noche. Según pudo establecer el ente nocturno, hacia la medianoche se habían retenido más de 20 venezolanos indocumentados, así como mujeres que ejercían la prostitución de manera ilegal y menores de edad que fueron encontrados al interior de algunos establecimientos. Los sitios donde fueron encontrados los menores fueron sellados por las autoridades. Un accidente de tránsito se presentó hacia las 8 de la noche en la entrada del barrio Mutis, donde, según testigos, un vehículo particular habría atropellado a un ciclista y este, sin pensarlo, emprendió la huida. Una vez este vehículo, según testigos, fue el que atropelló al ciclista, huyó hacia el barrio Mutis, aquí donde hace unos minutos la Policía Nacional encontró al conductor responsable. Una vez la casa del responsable del accidente fue localizada, se procedió a iniciar el proceso de investigación por parte de la policía y posible retención del responsable. Por su parte, el joven accidentado fue llevado por los paramédicos de las ambulancias de emergencia a un centro asistencial de la ciudad. Hacia las 10 de la noche del martes se presentó un hecho de intolerancia entre un pasajero y el conductor de un taxi en la calle 34 con carrera 15, cuando al parecer el pasajero del automotor del servicio público no quería pagar la carrera. Lleno de ira, el conductor junto con otro compañero iniciaron una riña donde uno de los conductores sacó un cuchillo sacando corriendo al asustado pasajero. Afortunadamente no hubo hechos que lamentar. Una persona lesionada dejó un accidente de tránsito ocurrido entre esta motocicleta color negro y este vehículo particular en hechos ocurridos en la calle 89 con calle 56 a la entrada del barrio Diamante 2. Al lugar llegaron las autoridades de policía, quienes iniciaron el proceso de ayuda al lesionado y posteriormente la investigación para establecer de quién sería la responsabilidad del accidente. El lente nocturno captó en video a una pareja que, sin vergüenza alguna, realiza una serie de caricias indebidas en pleno centro de Bucaramanga. En el video se observa cómo la mujer realiza movimientos y caricias obscenas sin importar que estaban a la vista de todos los transeúntes en la carrera 15 con calle 42. Solo cuando un desprevenido transeúnte pasa cerca de ellos, la mujer y el hombre desisten de seguir haciendo su espectáculo sexual. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el Lente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla.